Muy buenos días, paisanos y paisanas de Nuyoh. Hoy, 8 de abril, en plena prohibición de andares y de salidas, no podríamos dejar solos a los maestros de la construcción que están levantando este centro cultural y social Nuyoh. El haberlo hecho implicaría pues gastos enormes para la coalición y para todos ustedes, porque al final de cuentas lo que manejamos son recursos de todos. Por eso, atendiendo a la conciencia, a la responsabilidad de todos, hicimos un llamado a la gente más valerosa nuestra y no nos sentimos defraudados, porque hoy nos acompañan, hoy están con nosotros, y quise hacer esta pequeña evidencia en tributo a ellos, porque sé lo riesgoso que es la situación, el medio ambiente en el que nos encontramos actualmente a nivel nacional y, por qué no decirlo, mundial. Pero mi gente, nuestra gente, esta es nuestra gente, compañeros. La verdad es que es un orgullo narrar este suceso, porque pues no nos dejan solos, no nos dejan solos, y ojalá el día de mañana pues quede en la memoria de nuestra gente, ¿verdad?, en estos momentos tan difíciles para todos. Aquí el maestro Felipe construyendo la puerta de los cuartitos que se encuentran bajo este sótano, y me honra el orgullo comentarles que también la instalación eléctrica hoy quedó plenamente establecida. Podemos presumir que estamos bajo condiciones normales en cuanto al acceso de la energía eléctrica se refiere. Gracias al compañero Aquilino, presidente de la Sociedad Juvenil de Yucunino de Guerrero, a la señora Julia, a don Baltasar, don Emiliano, el presidente de Zaragoza, la dama de hierro nuestra, la representante legal de la coalición de sociedades Nuyoh, la señora... Señora Cecilia, la hija de nuestro compañero Claudio, el hijo del ciudadano presidente yucunino, su señora esposa, su hija, y nuestro querido secretario aquí forjándose como los meros soldados de nuestra coalición, de nuestra gente. Pues, ¿qué más quisiera decirles? A lo mejor abuso de la palabra, pero quise dejar pues testimonio de este suceso. Aquí el compañero tesorero, el maestro, queridísimo maestro y titular de esta obra, el ciudadano Damián, miembro de la Sociedad de Yucunino de Guerrero, dirigiendo este suceso. Y pues, como lo vieron al proyectar este trabajo, pues era inmenso el tramo que habría que colar hoy, pero pues contamos más o menos con 20 personas, dentro de ellos a nuestro expresidente de la coalición de sociedades, el compañero Lázaro Huilebaldo, que pues se unieron a este llamado. Y la verdad que es un orgullo comentarles, pues puedo decir con orgullo que ¿qué nos va a durar esta obra? Con esta gente tan entusiasta, con esta gente tan entregada al trabajo y al llamado de su gente, pues creo que nos quedó chico este trabajo. Nos quedó chico, y pues la verdad me llena de entusiasmo, de orgullo decirles que cuento con gente capaz de sacrificarse, capaz de sumarse al llamado por sobre todas las implicaciones que pudiese tener. Gracias, gracias compañeros, gracias por estar una vez más con nosotros, y quiero decirles que después de este suceso nos vamos
de cuarentena. Nos sumamos a lo que, al llamado pues de las autoridades locales, estatales y federales, y es que no es que seamos gente irresponsable, había trabajo pendiente y había que atenderlo, y eso es lo que estamos haciendo. Gracias a mis compañeros, los que no pudieron venir, pues cuando haya este tipo de llamados, no tienen más que sumarse, porque el trabajo es de todos. Esta propiedad es colectiva, esta gente es nuestra, no estamos trabajando para ningún pueblo, no estamos trabajando para nadie más, estamos trabajando para nosotros, y lo que hoy mis compañeros siembran, estoy seguro que el día de mañana rendirá frutos. Gracias entonces y hasta la próxima. Cuídense mucho y esperamos que normalizadas las actividades en este centro cultural, pues podamos concurrir como lo hemos estado haciendo. Nuestra labor es tan noble porque todo lo que se genera en este lugar va a parar para nuestra gente en las rancherías. Aquel que diga que no hemos contribuido al bienestar de nuestro pueblo y de nuestra ranchería, está en un error. Lo que aquí las sociedades generan termina apuntalando actividades en nuestro pueblo, en las rancherías. Lo hacemos por amor a nuestra gente, lo hacemos por amor a nosotros mismos, y Dios quiera nos sume más fuerza de voluntad para seguir con esta tarea tan noble, que es poder servir a los demás. Gracias entonces y hasta la próxima.